pasar una beneca. Un año más, en el Gerard, te estamos preparando el dicho de Aula. Queremos que este sea el día de los niños que visitan en las cárceles a nuestros y sus familiares y amigos, que puedan comprobar que hay más niños en su misma situación y que disfruten juntos de una jornada especial. Con este objetivo, hemos preparado un completo programa para el día 6 de diciembre en la Casa Don Berenguer de Tolosa, la misma que el año pasado. A las 10 habrá una bienvenida con Berenguer, a las 10:30 talleres y juegos para los niños y talleres para los adultos, organizados por Tipitapa. A las 12, actuación de Pujic Corroch y Tamari Motor. A la 1:30, comida para los niños. A las 2, comida para los adultos. Mientras tanto, los niños estarán con los monitores. A las 3:30, actuación musical a cargo de Agne y Tapirata. A las 5, despedida. Con el fin de evitar problemas en Estrada, tendréis que juntaros con vuestro nombre y apellidos llamando a Echerat en el número 943-335900. Antes del 30 de noviembre. Y decir también si os quedáis a comer. No sé que es el domingo el 30 de noviembre, pero bueno, yo creo que la semana que viene seguirá habiendo que se pueda apuntar. El precio de la comida será de 5 euros a pagar en el momento. Teniendo en cuenta que el aforo es limitado, no podemos garantizar un sitio a quien no se apunte. Apuntaros y apuntar a los niños, por favor. Esta tenis y bueno, para Lune, nuestra fe está en lugar de la bonita galita y tuen en tanto que está preso político a espeche saltando un pe. Y bueno, en el su caso una buena persona bate que va a contar su nave arbo. Y bueno, echean de arbo. Bere, osasunak, horrela eskatzen duelako, eta kalean egoteko eskubide osoa duelako. Ba hori horrela izan da ere, Ibon ez dute kaleratu. Ibon, gehiago desegon kontzeko espetxez altatu dute, eta azte honetan beste presoa jipoitu du. Honegatik, guztiagatik, etxeratetik bihar, Ibon, arratzateko, bostatetan, ospatuko den manifestazioan parte hartzeko deialdia osatu nahi dizuegu. Larriki gauza dauden euskal presa politikoa, behingoz, azke utzi dezate. Bitartean, espetxean ditugun gure zenide eta lagunek, beste urratz bat eman duten espetxoarekin amaitzeko. Eskubide horretuak zaratzeko pesak bideratuko dituzte auzitegira. Eta horregatik ere, da, hain garrantzitsua abenduaren amarrerako nazioarteko giza eskubideen egunerako deitu ditugun dispertsoaren kontrako zati kateetan parte hartzera. Abenduaren amarrean, zati kateak osatuko ditugun Baionan, Irunean eta Gasteizen. Herri honetan, ematen duen giza eskubideen urraketak salatzeko, ezagutarazteko, kalean izkatzeko. Etxeraten bere izgarria den zapia etxera gopilatu nahi ditugu Euskal Herritar horret. Giza eskubideen urraketen aurka dagoen horret zita bat du Gasteizen bidon, edo batenan egiko duen zapikate bereziagotak. Zenideak, lagunak, ezagunak eta ez ezagunak. Sortu ditzagun, guztien artean, giza eskubide guztien arteko zapikateak. Elkartasunaren kateak, zalaketa eta kontromisoaren kateak, dispertsuaren aurkako zapikateak. Guri dagokigunez, Gasteizen daukagun itxaurua, goizeko amaritan. Gasteizkoa izango da zapikaterik museena. Fray Francisco de Vitoria pasearekoan pagoen Espainiako gobernuko delegaritzaren aurretik hasi, ajoria enea aurretik zigarro eta Euskal Herriko delegaritzaren eraino dintziko baita zapikatea, parlamentu eraino. Jakin badakigu, asteazkena eta goizuz denez, zaila izango dela Gipuzkoatik jende ugari batea. Hori jakin da eta gauzaz
erreste aldera, autobusak antolatzea erabakin dugu. Berta lakutatzeko eskuartuko ardura dunek, Donostian lausoko ardura dunek, bakoitzaren eskuartuko jendearen gizta eramatea eskertuko duzunte. Donostian, amarretan, amaratuazan, izakuela, itxarroa. Ea beren artean, autobusa betetzea lortzen dugu. Retiramos que Paila Gasteiz el día 9 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, para participar en la carrera de pañuelos en contra de la dispersión a las 12 del mediodía. Queremos llegar desde la zona por lo menos un autobús que saldría de la Mara Franca a las 9 de la mañana para juntarse a cumplir a los responsables de cada barrio. Día Rindor, el tabengo en Amarrea Gasteizen, Barrio Alabal, Zapitateetan. Bukatzeko, Mikel Zabaltza horren ekitaldia azaroaren horretamak irandean, ordu batetan, San Martxan plazan, altxan, izan dela, horretareatxe urte pasa eta dolo. Eta mendik ere bai, gogoratzea, Carlos izena altxak arra ere bai, eta gure beti egotzen hemen gure kartela bat. Recordar que a Carlos, que murió hace ya un mes, al chatarra, que siempre ha estado con nosotros en esta encarcelada de todos los viernes y en otras historias también. Mila esker, bortxagatik etxean eta bizirik nahi dintzulako, presoi eta inoiz gaina, etxera! Ez,